buenos días desde el paraíso. Bueno, mi paraíso particular, para cualquier otra persona el apartamento no tiene que, porque es el paraíso, pero para mí lo es. Es mi remanso de paz, donde me alineo y soy feliz aquí. Bueno, ya llevamos aquí 2 días, hoy es miércoles, vinimos el lunes, tampoco te grabé mucho porque bueno, iba sola en el tren con Mauro, la verdad es que fue una gozada de viaje, o sea, repetiré más veces en el caso de que me tenga que venir sola con tanto con uno como con dos. Es una combinación perfecta lo del tren. Y ayer no grabé nada porque me apetecía llegar, estar tranquila, no estar pendiente del teléfono, no hay nada. Entonces, pues bueno, hoy ya es el tercer día de aquí, miércoles, y me voy a tomar el café y a ver si se despierta el pequeñín, porque los miércoles hacen mercadillo y vamos a ir a comprar fruta, que es uno de mis planes favoritos. Ya está la familia al completo. Y es que Robert acaba de llegar hace nada, un momentito, se han bajado los chicos a la piscina y ya por fin creo que voy a poder empezar a grabarte un poco más, porque es que hasta ahora ha sido imposible, o sea, imposible, imposible, imposible. 24/7 con el peque y cuando él descansaba yo también descansaba, así que poco te he podido grabar. Voy a ver si les veo por aquí por la piscina, porque tienen que estar en el agua, fijo. Mírales, ahí están. No sé muy bien en qué va a quedar este vídeo, si lo llegaré a publicar o no, porque realmente estoy grabando a saltos. Grabo un día, luego no grabo más, al día siguiente no grabo nada, voy como a saltos, pero bueno, es lo que hay. Hemos vuelto ahora del paseo, hemos estado dando una vueltita, luego hemos bajado a la piscina. He aprovechado mientras que Mauro está echando la siesta para lavarme el pelo, que llevaba para ponerme una mascarilla una semana y no encontraba el momento de ponérmela, que ya por fin me la he puesto. Me traje las de Sendo. Me traje dos que las tenía a punto de acabar. Ya me las he traído para acabármelas. Y voy a preparar la comida que vamos a comer hoy. Pollito asado. A ver. Hola. Venga, ¿nos vamos a casa a comer? Es el primer día que me voy a maquillar en Oviedo de vacaciones. O sea, no sé ni si me voy a acordar. Vamos a ir a Alicante porque tengo que ir a... Creo que tengo que entrar el video anterior. Tengo que repetir una cosa de un trabajo. Pelos. Estos son los pelos reales de una persona de la playa. Bueno, el caso que tengo que irme a Alicante a la tienda de Nespresso porque tengo que repetir una cosa de una colaboración. Robert me trae ahora, bueno, me trae la cafetera y demás, y tengo que ir a comprar los ingredientes, bueno, los ingredientes y las cápsulas que me hacen falta. Entonces vamos a aprovechar a ir ahora para allá porque iba a ir el lunes en principio, pero digo, prefiero quitármelo ya de encima, quitarme por lo menos esa parte, ¿sabes? Y ya está, que luego basta que el lunes o no apetezca o pase cualquier cosa, prefiero quitármelo cuanto antes de encima y así hacer cheque en la mente. Me voy a ver súper mal pintada después de una semana. No sé si estáis escuchando, parece. Mauro está en modo killer. Tampoco me voy a maquillar mucho. Voy a echarme este nuevo descubrimiento, que es un iluminador de perricón. Me encanta, o sea, es una pasada. Me pongo aquí, mira. Se llama No Makeup Highlighter. Y me echo así. Un poquito. Me echo también aquí en la nariz. Y debajo de la ceja. Y me da la sensación de buena carita. Aquí a lo mejor en cámara con el móvil no se nota mucho, pero no sé, deja una sensación muy, muy bonita. Muy jugosita la piel. Me compré de Maybelline un lápiz de cejas. Y no me convenció mucho. Y me he vuelto a comprar este en el Mercadona. Y sorprendentemente me gusta más. Me gusta más cómo me deja la ceja. El otro como que tinta demasiado, ¿sabes? Yo necesito uno que sea un poquito más tenue. Porque no sé si ves aquí que tengo como el nacimiento mucho más vacío. Y el otro como que me lo tintaba demasiado. Por muy poquito que me echase, me lo tenía demasiado. Grabar con este ruido de fondo es lo más antiglamuroso que hay, lo sé. Me pinto así un poquito por encima. ¿Ves? Y aunque ahora parece que está muy marcado, luego lo vuelvo a cepillar. Y yo pensaba que no, pero el tema de las cejas, aunque no vaya maquillada, ahora sí que necesito por lo menos pintarla. Aunque no me eche nada más en la cara, pero por lo menos el tema de las cejas,
Para mí es importante, ¿eh? Un poquito así por encima y oye, como que cambia un poquito ya la expresión de la cara. Voy a echarme un poquito más de rímel y me voy corriendo que quiero quitarme esto cuanto antes. Llevo todo el día de hoy pensándome seriamente si editar estos trozos de vídeos que tengo y montar un vídeo para YouTube, porque no estoy nada convencida de lo que estoy preparando. Pero luego he pensado, jolín, al final, pues la vida es así. No he tardado nada el resto de la mañana porque hoy ha sido una noche horrible. Hemos dormido fatal, o sea, creo que he dormido 2 horas en toda la noche. Y lo único que hemos hecho ha sido hoy, pues eso, estar descansando como una paellita, piscina. Estoy preparando aquí un revuelto de calabacín. Y no sé si luego saldremos a dar un pasito por la noche o no, porque llevo toda esta semana sin hacer ejercicio y debería ponerme en algún momento de la historia a hacer ejercicio. Y por lo menos pasear por la noche me vendría bastante bien. Entonces, no sé si finalmente saldremos, porque estoy muy, muy, muy cansada. Estos días de tanto calor, ya te digo, me están matando, pero eso, se llevo todo el día, te digo, dándole vueltas a que el contenido no es lo suficientemente bueno, pero luego pienso, ostras, es que la vida es esto. Entonces, bueno, habrá gente que diga, prefiero ver vidas idílicas y ver cosas mucho más entretenidas, que, y ojo, que es lícito y válido, pero es que esta es mi vida tal cual, y supongo que habrá mujeres, digo mujeres porque quien está detrás, tú en este caso, la porcentaje más grande son mujeres. Pues eso, que comparto lo que es mi vida real, que es esto, que es cocinar en pijama, preparar unas cenas sencillas para la familia. Así que bueno, voy a ver, no tengo tas conmigo todavía para ver si está, o sea, no sé si saldrá un vídeo lo suficientemente largo como para subirlo, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar porque el feedback que luego recibo de los vídeos, pues es eso, que gusta la vida real y esta es la vida real. Luego, por otro lado, sí que recibo también comentarios del nuevo cambio de entradilla, que hay algunos que les gusta más, otros que les gusta menos, y bueno, por tema de músicas he tenido que cambiarlo. Hay gente que echa de menos que salga la familia completo. En los nuevos vídeos, o sea, habrá nueva entradilla más adelante, cuando ya estemos los 4. Y ahí ya también volveré a cambiar la entradilla. Pero bueno, el cambio ha sido, ya te digo, por tema de músicas. Y nada, bueno, voy a ver si termino de preparar la cena, que Mauri ya está pidiendo mimier desde hace un rato. Y a ver qué pasa. ¿Quieres comer? Dejo el móvil y terminamos de cenar. Te pegas un buen desayunito al lado del mar. Esta mañana he estado organizando ya la semana para volver un poquito más a los entrenos, que lo he contado por Insta, que han sido un par de semanas en las que no he estado entrenando mucho, pero bueno, quiero retomar buenos hábitos. Y mientras estaba entrenando he visto el último vídeo que ha subido Raquelate, después de haber estado durante un tiempo sin aparecer mucho en redes. Y a ver, al final cuando sigues a alguien de una forma continua, pues, o sea, por lo menos estaba como pendiente, digo, está pasando algo. Entonces he visto el vídeo que subí ayer y me he sentido súper, súper, súper identificada
con eso de sentirte un poco perdida, de a veces no encontrar motivación para seguir cuando no tienes los resultados esperados después de mucho esfuerzo y demás. Y no sé, ha sido como, pues eso, como que te remueve cosas, te resuenan cosas. Y no sé, como que me ha servido para coger un poquito de perspectiva, de no sentirme muy sola en esto de, pues eso, que al final con la maternidad es muy complicado muchas veces sentirte tú del todo. Y no sé, me ha ayudado bastante a organizar un poquito la mente. Y he tenido ahí un ratito para sentarme, organizar un poquito ideas y demás, y me ha venido muy bien. Y nada, que el vídeo lo voy a dejar ya aquí, porque ya oficialmente cogemos vacaciones. Voy a estar durante un tiempo sin subir, aunque grabaré cosas para, bueno, porque me apetece hacer un vídeo recapitulando todo el verano para tenerlos ya no solo para ti, sino también para mí, tener el recuerdo de este verano, porque el año que viene ya seremos uno más. Y eso, pero me lo voy a tomar con más relax, grabaré, te digo, cositas. Y nada, que me despido de ti durante unas semanas, que si no has visto vídeos anteriores, pues te invito a que los puedas ver durante este tiempo para sentir que estamos juntos. Y nada, que si te ha gustado el vídeo, que nos vemos muy pronto, después del verano. Que te suscribas y que te mando un beso enorme. Que tengas un feliz verano y unas felices vacaciones. ¡Chao!